días, amiguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Como vieron, esta mañana ya me puse a hacer el almuerzo. Hoy día es viernes y bueno, Magnolia hoy día no se ha ido al jardín porque ayer en la noche la verdad es que como que le estaba doliendo un poco la garganta y ya le sentía que estaba tosiendo. Y en la noche ha despertado porque su garganta la verdad estaba muy seco y estaba muy, muy ronca. Así que esta mañana he preferido que Magnolia se quede con nosotros para poder atenderla. Matsito en la mañana le ha preparado una jarra de limonada para él y para Magnolia, porque el mate también anda tosiendo nada más por las mañanas. Es porque acá también el clima está muy variado, pero dentro de eso, en verdad que esta mañana ella ha amanecido bien porque ha podido dormir hasta las 9 de la mañana y bueno, se ha despertado con buen humor y así que está con energía, nada más es la garganta que está ronquita. No sé si han visto por las noticias, porque creo que están hablando de esto en todo el mundo ahora, de los chinches. ¿Cómo va a haber los olímpicos acá al año que viene? Hablan mucho de esto en las noticias. Se encuentra en las camas, en la ropa, y ahora dice que se encuentra mucho en el transporte público, que es el bus, el metro. Nosotros acá en el campo no tenemos ese problema. Ese es realmente en París, donde se concentra más gente. Y es verdad, sí, sí hay muchos chinches, pero no como para que esté un problema mundial, así que todo el mundo esté hablando de esto. Realmente es algo, creo, político, por los olímpicos nomás, porque hay mucho, pero tampoco es así increíble. Esos chinches, no sé si les conocen, pero son así bien chiquititos. Te sabe chupar la sangre, haces coser horrible, te deja marcas. Nosotros nunca hemos tenido ese problema, pero ya en París ahora hay muchos de eso. Y todavía la semana que viene vamos a tener visitas en casa. Una amiga de la Marga va a venir y también mi hermana nos va a visitar. Todos viven en París. Ojalá que no nos traigan esto al campo. Acá nosotros tenemos otro tipo de chinche. No sé cómo se les llama, pero acá se les llaman los chinches diabólicos. Tiene diabólico nomás el nombre porque realmente no hace nada, o sea, no está peligroso para nada, no pica, no hace nada, nomás come las hojas y las plantas. Puede ser peligroso nomás para tu huerto o tus flores, pero sí, acá tenemos bastantes de estas y se les llaman diabólicos porque tiene una cara así con antenas, con parece cuernas y un color así negro cuando están viejas. Cuando están jóvenes están verdes, pero después envejeciendo se vuelven más negras. Será por eso que les llaman diabólicas. Pero bueno, no pasa nada, solo que se encuentra en toda la casa, se encuentra en la ropa. Cuando hacemos seca ropa, siempre hay que revisar que no estén ahí, porque aunque no piquen, sueltan un olor horrible cuando tienen miedo. Es como, es su sistema de defensa, saca un olor terrible. Estoy hablando y hay dos ahí, les voy a servir. Miren, ahí están. No me voy a acercar mucho porque si no van a soltar su olor. Amiguitos, por acá vamos a almorzar. Buen apetito con todos. ¿Cómo? Oui, Margarita está en el colegio. En la noche ya le vas a ver, hijita.
Amiguitos, buenas tardes. La verdad que ya no pensaba ya grabar porque estaba preocupada por mi Margarita. Lo que pasa es que ha tenido un accidente en el liceo. Se ha caído de las gradas y se ha lastimado su tobillo. No es grave, pero Margarita no puede caminar porque al poner su piecito al piso, pues le duele. Mi esposo hace ya buen rato ha salido a buscarle y traerle a casa, ¿no? Hoy día nosotros por la tarde teníamos que ir a una tienda donde venden telas, o sea, para hacer costura. ¿Esto por qué? Porque el día miércoles en el Jardín de la Magnolia, van a hacer una actividad y tienen que ir disfrazados. Creo que el tema es Halloween. Mi esposo ha pensado disfrazarle de una niñita del Monster, la Boo. De ella, pues quería disfrazarle, pero hay que hacerle cerquillo y su cabello está largo y la niñita esa tiene cabellitos. Tiene sus colitas bien chiquititas. Entonces, y bueno, luego hemos pensado en vestirle de Caperucita Roja y nos hemos quedado con la Caperucita Roja porque tenemos canasta, tenemos un vestidito medio rojo, granate, ponerle con unas panties negras o azules oscuras. Lo único que nos faltaría sería una capa que tiene la Caperucita Roja. Eso nomás faltaría. Pensamos ir a esa tienda para comprar tela y yo hacerlo a mano. Pero ya no vamos a ir porque primero es Margarita. Y bueno, ahorita ya hace poquito mi esposo me ha llamado que ya le está trayendo y que en verdad que no es nada grave, o sea, como que se le ha roto el hueso, no nada de eso. Es cuando uno se dobla el tobillo, más o menos así le ha pasado a Margarita y bueno, que sí se le ha hinchado. Ni bien llegue Margarita, le vamos a pasar su cremita y le vamos a poner compresas frías. De esa parte andaba preocupada y a mi esposo me ha dicho que ya me calmé un poco. Espero que sí esté bien, porque hasta hemos pensado llevarle al hospital para que le saquen radiografía, no sé. Y bueno, amiguitos, vamos a esperar a Margarita, ojalá que sí, no sea tan grave como dice el matecito. Igual la enfermería del liceo de Margarita me ha llamado y me ha dicho que sí está hinchado y que no puede caminar y que está con dos amigas que le están ayudando. Y que venga alguien a buscarle para que pueda descansar Margarita en casa, ¿no? Yo le respondí que mi esposo ya está yendo, ya que Margarita le había llamado a mi esposo también. A veces hay días que no sabemos qué es lo que va a pasar y ya pues pasan estas cosas. Ya bueno, esperemos que llegue con bien Margarita y ya vamos a estar esperando a Margarita por acá. Magnolia se ha levantado hace rato de la siesta. Está jugando por ahí, le he hecho comer un refrigerio, una plátano y puré de manzana le hice comer. Está jugando ahí con la pelotita. T'as quoi, c'est quoi? Une fille. Ça me fait mal. Qui avait fait un malaise? En fait, elle a vomi devant tout le monde. Et moi, quand j'arrive là-bas à l'école, je leur dis, je vais chercher ma fille à Margarita. Elle me dit, ah oui, Margarita, ah, elle a vomi. Je dis, ah, elle doit avoir vraiment mal pour avoir vomi. Et puis après, vous dites, ah non, 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 ça fait mal à la cheville. Oui. Ah bon, ça va, elle a pas vomi, non, non. Oh la vache. Mais c'est drôle. On va escalier mon pied là. Voilà.
Amiguitos, por acá Margarita ya ha llegado a casa, ya le hemos dado las atenciones necesarias. Igual le hemos puesto una cremita justamente para los golpes. Luego mi esposo había tenido como una especie de venda para el tobillo, pero agarra bien esa venda. Y también le hemos puesto compresas frías, así que Margarita está con eso. Está bien, la verdad, mi hija está sonriendo, está feliz, está alegre. Mientras esté así, pues, porque la verdad uno se preocupa y pensé que iba a venir llorando, pero no, él está bien. Nos ha dicho que no siente dolor, solamente es que no puede caminar y cuando pisa al piso ahí es donde le duele. Mientras está ahí sentadita, está bien. Ahorita ella está tomando un refrigerio porque ha llegado con hambre. Está comiendo pancito con mermelada y un poquito de jugo. Y bueno, Magnolia acá que está jugando con un globo. Amiguitos, buenas noches. Por acá ya hice la cena, hice una comida así rápida porque no tenía ganas de cocinar. Y bueno, hice sopa ramen, les voy a hacer ver. Estos son pastas ya precocidas, nada más lo eches en agua hirviendo y le pones un sobrecito y ya está. Vean, por acá está la sopita ramen, una sopita instantánea, rápido, fácil de hacer. Y le vamos a acompañar con un poquito de palta y estas salchichitas que nos ha quedado de la tarde. Con estos sobrecitos es para dar sabor, son como unos polvitos y le echas ahí, así y le da sabor y color. Ahora sí vamos a cenar, buen apetito con todos. Amiguitos, ya por acá ya me voy a despedir de todos ustedes. Ya hace buen rato hemos terminado de cenar. Matsito ahorita le está leyendo una historia a Magnolita para que se pueda acostar de una vez. Margarita está en el salón, está descansando. Mañana con el Matsito hemos previsto hacer algunas cosas que hoy día teníamos que hacer. Con el accidente de Margarita que le ha pasado, pues mañana vamos a ir a la farmacia a alquilar unas muletas para que ella pueda caminar, comprarle cremas y también para que le vean su piel, le chequeen, ¿no? Por otro lado, también nos hemos organizado que por la tarde nos vamos a ir a la tienda de costurería para poder comprar la tela que necesito y poder hacerle su capita de Caperucita Roja a Magnolia. Creo que va a ser fácil de hacer esto, no es difícil. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Ya bueno, amiguitos, diciéndoles todo eso, ya me despido de todos ustedes. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en el siguiente video, amiguitos. No se pierdan. Chao, chao, chao.